Buenas noches. Buenas noches, Claudia, bienvenida. Oscar, bienvenido. Carlos, Kimberly. Buenas Patricia, noches. bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo se encuentran? Bien, ¿y usted qué tal? Gracias a Dios, está bien. Con ganas de descansar el 2. Ya queremos que sea 2. Sí. Todos queremos el 2 ya. Ajá. Igual, yo estaba ahí de repente como que a uno se le cambian los papeles, se le cruzan los días y ya estaba como que mañana era 2, no sé cómo se me había metido eso. Y se me quedó la pena. Mañana va a ser primero, pero ya casi. Se desespera el cuerpo. Ah, oh, sí, ya cuando sabe que va a tener un descanso, ya lo quiere, no quiere esperarse, pero. Correcto. Ya vamos llegando. Así es. Ya casi. Eso es lo bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bienvenida. Vamos a compartir pantalla. Bueno, felicitarlos porque ya estamos en la última semana. Gracias a Dios, ya estamos a pocos días de finalizar. El día 2 de noviembre vamos a tener libre, vamos a tener descanso y nuestra última clase va a ser el día 10. Bueno, para esta semana, bienvenido Daniel, un gusto, qué bueno que ya estamos por aquí, no se preocupen, a veces vengo tarde también. Voy a salir rapidito de la otra clase. Bueno, para esta semana, nuestra última semana, tenemos un laboratorio de tablas dinámicas. 4.1, tenemos un laboratorio, dos laboratorios, tres. Bueno, solo tenemos tres laboratorios y lo que sería el examen final. El examen final de curso. Lo que cuesta aquí el 40%. A más tardar ya el día jueves, vamos a tener que por lo menos tener todavía todo completo. Y así el día viernes pues ya pueden tener resuelto este examen final. Sí, Héctor. Sí, todas las plataformas, todos los laboratorios son a través de la plataforma. Todo el trabajo de ustedes queda reflejado aquí. Muy bien. Entonces, este ya sería el último laboratorio. Muy bien.
Bueno, coméntenme qué tal, cómo van en el progreso. Y sí, el jueves ya de preferencia todo tiene que quedar listo. Ustedes pueden ya el día jueves tener ya todo completo, resuelto, perfecto, porque les van a estar ahí recordando que para el día jueves ya lo quieren, que ya debemos de tener todo completado, el examen final. Entonces ya como último día, si usted les llegara a suceder algo, que no puede tener un inconveniente, también puede hacerlo el día viernes. Pero si usted ya el jueves lo tiene todo, perfecto, y así el día viernes simplemente nos conectamos a la clase y listo. Bien, ese día hacemos ya una foto, tomamos una fotografía, así, una captura grupal, así que, pues bueno, invitarnos a ponernos guapos, guapas, hermosas, para la foto. Así que vamos a activar la cámara. Bueno. Vamos a ver, Kimberly, ¿me puede ayudar a leer el objetivo, por favor? Lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el curso anterior nosotros aprendimos a crear las tablas básicas. En este caso vamos a trabajar con las dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada, que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos y visualizando o no los datos de origen. Esta es una ventaja, que podemos tener una tabla dinámica, generarla a la par o en la misma hoja en donde nosotros tenemos los datos, nuestra base de datos, o también generarla en una nueva hoja, en una hoja aparte de nuestros datos. Ahora bien, aquí nos dice, número uno, ¿qué tenemos que hacer para tener una tabla dinámica? Dice, seleccione las celdas a partir de las que quiera crear una tabla dinámica. Entonces, debemos de seleccionar todo o simplemente marcar una celda de nuestro rango. Luego, nos vamos a dirigir a la pestaña que se llama Insertar. En Insertar, nosotros vamos a marcar o hacer clic sobre Tabla Dinámica. Después de ello, dice, en Seleccione los datos que desea analizar, haga clic en Seleccionar una tabla o rango. Una vez marcamos eso, nosotros en Tabla o en Rango, compruebe el rango de celdas. Aquí nosotros vamos a visualizar el rango, en este caso, a ver en qué celda se está iniciando, si estamos iniciando en la celda A2, bueno, ahí tiene que decir A2, y si estamos llegando hasta el último dato, nosotros lo tenemos en la J25, entonces de A2, dos puntos, J25. Asegurarnos de que hemos seleccionado el rango correcto. Luego dice, elija dónde desea colocar un informe de la tabla dinámica. Seleccione nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo u hoja de cálculo existente. Y después seleccione la ubicación en la que quiera que aparezca la tabla. Entonces, con eso nosotros podemos tener previamente una hoja creada y asignarla a ella, la tabla dinámica, o crearla en una hoja nueva totalmente. Al hacer eso, le damos nuevo, él nos va a crear una. No va a ser necesario que nosotros la tengamos lista. O también lo podemos dejar en la misma hoja en donde tenemos la base de datos. Por último, tenemos seleccione aceptar.
Tenemos un campo también, una herramienta, un botoncito que se llama tablas dinámicas recomendadas. Si nosotros no queremos partir de cero, entonces damos clic en ella y nos va a aparecer una serie de tablas que nos están recomendando en base a la información que nosotros tenemos. Aquí tenemos una imagen de crear una tabla. En esta nos dice, seleccione los datos que desea analizar. Entonces, en rango nosotros marcamos el rango en donde se encuentran los datos. Luego dice, elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Si le damos nueva hoja de cálculo y clic en aceptar, nos va a crear una nueva hoja. Pero si le decimos hoja de cálculo existente, mire, aquí en ubicación nosotros podemos seleccionar la hoja y luego seleccionar la celda en la cual nosotros queremos que aparezca. Y por último, hacemos clic en aceptar. Y de esa forma vamos a estar creando lo que es nuestra tabla dinámica. Si seguimos estos pasos de esta forma, partiendo de cero en blanco, nos va a aparecer este resultado. Si elige una tabla dinámica en blanco, creará una tabla dinámica sin datos, es decir, desde cero. Seleccionará los datos que desea que se muestren en la tabla. Entonces, nosotros vamos a hacer clic sobre tabla dinámica 6, en este caso este es el nombre que tiene, él lleva un correlativo de tablas que nosotros vamos creando, y nosotros vamos a marcar los campos con los cuales queremos que se vaya alimentando nuestro tabla. Nos vamos aquí a la siguiente página para poder visualizar el ejercicio. Y después de ello nos vamos a quedar con la práctica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios. De agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación, vamos a crear algunas tablas dinámicas. A partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1, en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, construir a partir de los siguientes datos, 4 tablas dinámicas que muestren la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento. La segunda tabla dinámica va a mostrar la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso,
Respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a las de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesita seleccionar todos los datos de la tabla de origen, basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña Insertar, elegimos la opción Tabla dinámica y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice tabla dinámica en blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4, en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo. Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo. Debes activar cada una de las casillas de verificación. Más alto, por departamento y cargo. Allí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldo lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso me están pidiendo los sueldos más altos por departamentos y sus cargos. No necesito la función suma, necesito la función máximo que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar y de esa manera vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bienvenidos los que se van, los que ya ratito han ido incorporando. Ya estoy compartiendo lo que es nuestro libro de trabajo. ¿Me pueden indicar cuando puedan visualizarlo, por favor? Ya se puede ver. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestra tabla, nuestro rango de datos, que está compuesto de el encabezado código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. En este caso, el sueldo yo lo modifiqué, si se pueden percatar,
las cantidades no se parecen a las que están en el video. Entonces, ¿cómo lo hice? Miren, todas mis cantidades ya están en base a la moneda que nosotros tenemos y los salarios. No tanto los salarios, pero aquí están más bajos. ¿Cómo lo hice? Utilicé la función que se llama, ¿se recuerdan en el Excel básico? Aleatorio, entre. Y establecí lo que es un rango inferior, un sueldo bajo. En este caso, vamos a colocar, podría ser un sueldo más bajo de 400, punto y coma, o 365, punto y coma, y ahora el sueldo más alto. En este caso yo tengo aquí cantidades altas arriba de 1000, y si gustan lo pueden dejar, el sueldo más alto que sea de $1000. Y una vez tengo ya mi criterio, mi rango más bajo y el rango más alto, presiono Enter. Entonces la función lo que hace es devolverme una cantidad entre ese rango que lo establecí. Y para este caso me devolvió 980. Entonces, de esa forma, yo lo utilicé y apliqué la función a todas las demás células. Bien, ya lo voy a hacer acá. Igual, aleatorio, entre. Decíamos 365. Y el valor más bajo, el valor más alto. Vamos a colocarlo aquí. Y presionamos el. Luego lo que hice fue aplicar el relleno para todas las demás celdas. Y ya tenemos todo actualizado. Ahora, si yo realizo algo por acá, modifico, vemos que como la función es aleatoria, ella sigue cambiando los valores. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que estos valores ya no estén cambiando? ¿Alguien tiene una idea? Yo sigo digitando en mi tabla, sigo registrando valores, mi función va cambiando. En este caso, mi objetivo ya lo logré, que era generar cantidades aleatorias, sueldos aleatorios. Yo ya lo tengo, ya tengo todos los datos actualizados y quiero que estos valores ahora ya no estén cambiando cada vez que yo estoy digitando algo. ¿Qué les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para evitar esa parte? Mire, si yo borro estos datos, mi tabla cambia, mis sueldos varían. Y yo ya no necesito que ellos cambien. ¿Cómo podría ser? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Seleccionar todo el rango. Ya está marcadito. Ahora lo que voy a hacer es copiarlo, control C. Y luego me voy nuevamente a la celda donde está mi primer valor, que es el 688. Voy a presionar clic derecho y voy a pegarlo. ¿Cómo lo voy a pegar? Aquí, ¿ve? Con la opción de pegar valores. Hago clic en 1, 2, 3. Vean, ahí dice valores. Hago clic sobre él y de esta forma todo el rango que yo tenía ya queda fijo. Y vean, me ubico sobre el 554. Lo activo y en la barra aquí, en la barra de fórmulas, yo tengo el 554. Y la fórmula que tenía ya desapareció. Esa fórmula ya no se hizo lista. Porque lo que hicimos fue pegar el resultado que ella nos había dado. En este caso, estas cantidades son las que la función nos devolvió. Y como ya no necesitamos que ella esté actualizando, o sea, quiero ya mis datos fijos para evitar que esté una variación cuando trabaje ya con las tablas, entonces lo copié y lo pegué en el mismo lugar, pero nada más que con la opción de pegar, bueno, en este caso como no tengo nada copiado, lo voy a volver a copiar solamente para demostración,
pegado especial y me puedo ir acá a pegado especial y marcar valores, o directamente en el menú tengo 1, 2, 3 valores y hago pulsar. Y de esa forma ya está. Para quitar este bordeadito, ¿se recuerdan que lo que nosotros hacemos es presionar la tecla? Okay. Bueno, ahora sí, vamos ya con las tablas dinámicas. ¿Qué nos decía la teoría que debemos de hacer primero para poder crear una tabla? Claudia. Ubicarnos en cualquier celda. Ubicarnos en cualquier celda. Del cuadro que queremos. Correcto, correcto, muy bien. Del rango que nosotros queremos ya representar en tabla dinámica. Muy bien, y nos vamos a dirigir a la pestaña insertar. Muchas gracias. Ahora, nosotros tenemos aquí tres botoncitos, tres herramientitas en el grupo de tablas. Tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y tenemos la opción de tabla. Nos vamos a dirigir aquí donde dice tabla dinámica, hacemos clic y nos aparece esta ventana. ¿Vean? Nos dice tabla dinámica desde la selección o el rango. En este caso, en el campo tabla o rango, ya tenemos identificado nuestro rango donde están los valores, que se llama, vean, actividad 1, que corresponde al nombre que tiene mi hoja. Así se llama mi hoja. Luego de llamar a la hoja, él me está marcando el rango de la celda B2 hasta la celda H153. Verifiquemos B2 y en efecto, en esa fila, inicia nuestro encabezado y nuestro último registro se encuentra en la fila 153 de la columna H. Ahora, donde dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica, me muestra dos opciones. Nueva hoja de cálculo, la otra es hoja de cálculo existente. Nosotros debemos de marcar una opción de esto. En este caso vamos a hacerla con la primera, nueva hoja de cálculo. Y luego de eso, hacemos clic en aceptar. Vemos que se ha creado una hoja que se llama hoja 3 y en esta hoja tenemos nuestra tabla dinámica. Como el Excel lleva un correlativo de las tablas que hemos creado, entonces en este caso, miren, a mí me está asignando la tabla dinámica 4. Ese es el correlativo que yo llevo. Ahora, volvemos a nuestra base de datos. Veamos hasta dónde tenemos los registros. El último registro es el 150. Y se encuentra en la fila 153. Entonces, este valor pega con el dato que nos estaba mostrando la parte de la creación de la tabla dinámica. Nos vamos a insertar nuevamente. Ahora, tabla dinámica. Ya verifico que mi rango es el correcto. Y en este caso, le vamos a decir hoja de cálculo existente. Bien. Ya la marqué y ahora me está pidiendo lo que es una ubicación. Mi tabla la voy a crear en esta misma hoja que se llama actividad 1, en esta hoja donde tengo la base de datos. Ahora voy a seleccionar lo que es una celda en la que yo quiero que se inserte esa tabla. Voy a hacer clic por acá, voy a mover, perdón, hacia abajo. Y me voy a ubicar en esta celda. Vean, automáticamente me está diciendo que la ubicación es actividad 1. Así se llama la hoja.
y en qué celda se va a colocar la tabla, en la celda K21. Luego hago clic en aceptar. Ahora yo tengo lo que es mi tabla dinámica simple. Entonces ya estamos cumpliendo lo que nos decía la teoría, que podemos tener una tabla dinámica en la misma hoja donde tenemos nuestra base, o también podemos tenerla en una hoja distinta, separada de nuestros datos. ¿Vale? Ahora nos vamos nuevamente aquí a crear, a insertar una tabla. Y vamos a decir hoja de cálculo existente. En este caso ya no la vamos a crear en esta que se llama actividad 1. La vamos a crear en una hoja que se llama hoja 3. Entonces hacemos clic en la hoja 3 y veamos que ya nos llamó a la hoja. Ahora lo único que nos hace falta es seleccionar la celda en donde nosotros queremos que se inserte la tabla. Miren, voy a marcar la celda R17 y luego hago clic en aceptar. Nos vamos a desplazar y aquí tenemos ya nuestra tabla. R17, aquí está la tabla insertada y partiendo de esa celda. Estas tablas las hemos creado, pero en blanco. Ellas no tienen, no hemos trabajado hasta este momento creando tablas dinámicas recomendadas. Estas están en blanco. Ahora vamos a crearla una con opción de tablas recomendadas. Nos vamos a ubicar en cualquier celda, como nos decía la compañera, de nuestra tabla de datos. Nos vamos a dirigir a insertar. Ahora vamos a marcar la opción que se llama tablas dinámicas y veamos uno de esos enunciados. Bueno, la primera dice cantidad de personas por departamento. La segunda dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Suma y promedio de sueldo por departamento y sueldo más alto por departamento y cargo. Entonces, me ubico en cualquier celda de mi tabla, me voy a tablas dinámicas recomendadas y nos va a aparecer una ventana como esta. ¿Vean? En la cual nos van a aparecer las diferentes opciones de tabla que podemos, que tenemos disponibles para trabajar con ellos. La primera dice suma de sueldo por departamento. Tenemos un enunciado que diga así, que quiere que mostremos la suma de sueldo por departamento. Celda más alto. No tenemos ninguna. Porque ya es exclusiva. Sueldo por departamento. La siguiente dice cuenta de código por departamento. La marcamos. Tampoco tenemos una que diga exclusivamente cuenta de personas. Solamente tenemos cantidad de personas por departamento. Tenemos lo que es suma de código por departamento. Bueno, vamos a asumir que tenemos, que podemos utilizar esta suma de sueldo por cargo. Le doy clic a la opción, ¿vean? Y luego le doy clic en aceptar. Estoy insertando lo que es suma de sueldo por cargo. Hago clic en aceptar y me crea una hoja con esa tablita
y con las opciones ya establecidas. En este caso, él me está devolviendo lo que es una suma de sueldo de todos los departamentos. En este caso, para administrativo, asistente, director, ejecutivo, vendedor, y aquí tenemos blanco. Entonces, vamos a eliminar ahora esta hoja y vamos a iniciar ya con lo que nos están pidiendo en cada uno de los enunciados. Vamos a copiar este encabezado, este enunciado, que dice tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Lo copiamos. Vamos a crear una hoja y lo vamos a pegar por acá. En esta hoja yo quiero lo que es esa tabla dinámica. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para crear la tabla en esta hoja? ¿Alguien me puede ayudar? William Ramírez. Hola, hola. Hola, hola. Pensé que me había levantado, lo siento. Me incorporé recién, perdón. Bueno, Jessica. Melvin. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hace poco me incorporé, pero creo que más o menos capté un poco de la idea. Ok. Sería entrar al menú insertar. Bueno, ya marcamos una celda. Pues vamos a insertar. Muy bien. Sería tabla dinámica. Ajá. Muy bien, tabla dinámica. Aquí ya tenemos el rango marcado. Correcto, el rango de la actividad 1. Muy bien. Ahora, sería hoja existente, sería hoja de cálculo sí, existente. Ok, perfecto. Nos ubicamos aquí. En ubicación, correcto. Y nos vamos a la hoja 5. Muy bien. Y seleccionamos una celda conveniencia que podría ser la A3. Ok, muy bien. A3. Y simplemente clic en aceptar. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Melvin. Bueno. Excelente. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos nuestra tabla dinámica en la hoja que nosotros decidimos. ¿Quién me está pidiendo esta tabla? Él me dice que queremos mostrar la cantidad de personas por departamento. Bueno, entonces, ¿qué debo de hacer primero? Miren, si yo me salgo a otra celda, las opciones de la tabla desaparecen. Entonces, me ubico sobre la tabla dinámica 9, en este caso así se llama, y me va a habilitar lo que son los campos de tabla dinámica. En los campos yo tengo aquí todos los encabezados de la tabla, de mi base de datos. ¿Qué me pide aquí? Cantidad de personas por departamento. Entonces, ¿quiénes van a estar involucrados? ¿Qué departamento? ¿Qué opciones? ¿Qué encabezados? Hola, hola. Podría ser cargo y código. Perdón. Podría ser cargo y código. Cargo y código. Yo no sé si podría ser en las dos variables departamento para conocer cuál es la cantidad. Ok. Entonces vamos a habilitar primero lo que es el campo departamento. Vamos a ponerle el chequecito. Y vean que ya nuestra base, nuestra tablita se va alimentando. Ya nos está mostrando marketing, comercial y administración. Ahora,
Él nos dice cantidad de personas. ¿Qué campo de esto me está representando a las personas que tenemos? ¿Cuál de estas me podría ser útil? Tal vez nombre. Nombre. Bueno, entonces le decimos que queremos ver a lo que son los departamentos y los nombres de las personas que están en cada uno de ellos. ¿Vean? Entonces aquí nos está diciendo, en marketing tenemos a Julio, a todos ellos. Pero ahora nosotros queremos pasar el nombre a valores. Miren, ya pasamos este campo de nombres, no lo dejamos aquí en filas, sino que lo pasamos a la opción que se llama valores. En valores, a este campo se le ha aplicado una función. Mire aquí, me está diciendo, en administración nosotros tenemos 44. En comercial tenemos 64 personas. En marketing tenemos 42. Y en total, la sumatoria de todas estas personas que están en cada uno de estos departamentos me da 150. Ahora bien, ¿cuántos registros teníamos nosotros en nuestra base de datos? Nos vamos a verificar los datos, los registros. Vean, tenemos 150. Entonces, los valores que nos está dando aquí en nuestra gráfica están bien. Pero, ¿cómo se hizo esto? Mire, nos vamos a ubicar en este campo de nombres que se encuentra aquí en valor. Hacemos clic sobre la flechita y al hacer clic sobre la flechita se nos van a habilitar estas opciones de este menú. Entonces, nos vamos a dirigir donde dice configuración de campo. En configuración de campo, nosotros tenemos suma, recuento, promedio, max, min, producto, variable, desviación, y todas esas cosas. Las que nosotros podemos utilizar comúnmente pueden ser suma, recuento, promedio, max, min, producto, contar números. Ya estas otras va a depender de la información que estemos manejando, de las necesidades que tengamos para poder aplicar este tipo de funciones. Entonces, como aquí el enunciado nos dice, cantidad de personas por departamento. La función que vamos a utilizar es la función recuento. Aquí tenemos la función suma. Si ella nos dijera, mire, quiero que sume, quiero un promedio de sueldos, ahí ya los encabezados, ya los campos que van a intervenir van a ser otros. Pero en este caso él me dice cantidad de personas por departamento. Entonces, yo voy a utilizar en este caso la función recuento. ¿Qué es lo que él me va a contar? Mire, en este caso me va a contar cuántos nombres hay. Entonces, me va a contar todo eso, todos los nombres, y luego hacemos, lo marco y clic en aceptar. Y de esa forma se aplicó la función recuento a esto. Si yo lo quito de aquí de valores, miren, aquí está en administración Alison, Amargo, Andrés, Antonio, todos ellos. Vale, lo voy a marcar, veamos. Todos ellos están en administración.
hasta aquí tenemos 42. No sé si pueden visualizarlo aquí en mi barra de estado. Tenemos que hay 42 registros. No sé si les aparecerá esa parte. Solamente los he seleccionado y Excel me devuelve el número de celdas que yo he marcado. En este caso son 42. Mira, administración 44, comercial 64 y el de marketing era de 42. Paso valores y en esta, de esta forma ya lo tengo. Ahora, ¿me funciona con otro campo? ¿Les parece si probamos otro campo? Si yo ya no necesito este argumento, este encabezado de nombre, doy clic sobre él y le digo quitar campo. De esta forma me vuelve a quedar solamente el departamento. ¿Qué les parece si lo contamos? Los códigos. Arrastramos, miren. Damos clic en código y lo arrastramos hacia valores. Creo que ya se me había agregado, entonces como lo volví a agregar, le voy a dar aquí donde dice quitar campo. Mire la función que ahora me está diciendo que me está aplicando para código. Hoy me está aplicando la función suma. Entonces yo no quiero que él me sume, yo quiero que haga un conteo. Entonces, quiero cambiar la función, le voy aquí a la flechita y le digo configuración de campo de valor. Doy clic sobre él y me aparece nuevamente toda la lista de opciones de funciones que puedo utilizar. Entonces yo le puedo decir que aquí yo quiero un recuento. Hago clic en aceptar. Y de esta forma, con este otro campo de código, él me está diciendo que en administración yo tengo 44 personas, en comercial tengo 64 y para marketing tengo 42. Ahora realicemos la siguiente tabla. Le vamos a cambiar el nombre a esta y esta es tabla dinámica 1. Vamos con el enunciado número 2, que es cantidad de personas por departamento y sucursal. Seleccionamos cualquier celda de nuestra base, de nuestro registro, nos vamos a insertar y ahora en tabla dinámica vamos a decirle que quiero mi tabla, pero en una hoja de cálculo nueva. Dejamos marcada la primera opción, nueva hoja de cálculo, y luego hacemos clic en aceptar. Me habilitó una hoja que se llama hoja 6. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el enunciado y pegarlo en esa hoja. Ahora me dice, mire, ¿qué me pide? Cantidad de personas por departamento y sucursal. ¿Qué argumentos, qué campo puedo habilitar? ¿Con qué campo voy a alimentar mi tabla? Sería departamento, nombre y sucursal. Nombre y sucursal. Muy bien. Ya habilitamos
nombre, departamento y sucursales. Vean aquí me está diciendo A. En el departamento de administración nosotros tenemos a Allison y Allison se encuentra en la sucursal norte. Antonia se encuentra en administración y él está en norte también y Bárbara se encuentra en el oeste. Entonces, aquí nos están pidiendo cantidad de personas. ¿Qué campo vamos a tener aquí en valores? Nombre. ¿Qué otro campo? O cómo, o mire, aquí, ¿qué nos está diciendo ahora nuestra tabla? Mire, en administración nosotros ya tenemos 44. ¿Vean? Administración 44. En Arauco, él nos dice que tenemos 2. Las Condes tenemos 8. En el norte tenemos 12. En el oeste tenemos 6. En el sur tenemos 12 también y en Vespucio tenemos 4. Ahora, en comercial, vean, me está diciendo que son 64 y me está desplazando, me está indicando aquí cuántas personas hay en la sucursal Arauco. Entonces, ¿hasta este punto se está cumpliendo? Con esto, con simplemente agregarle cuenta de nombres, él nos está devolviendo lo que estábamos buscando. Sí. Sí, se está cumpliendo. Igual suma, vamos a verificar. Miren, sumé estos valores que tengo aquí, que corresponden a la cantidad de las personas que tengo por sucursal y la sumatoria de ellas me da 44. Y ese 44 es el total que yo tengo de personas que están en el departamento de administración, pero que esas de administración están en Arauco, Las Condes y así sucesivamente. ¿Vean? Y simplemente lo que movimos fue el campo de nombre a valores. Y si en este dato, si no tuviésemos así valores alfanuméricos, en este caso texto, si nosotros tuviéramos una cantidad, vean, vamos a quitar el nombre, solo para prueba, y digamos que no lo estamos haciendo con nombre, sino que lo estamos haciendo aquí con el código. Mire lo que hace él cuando mueve un campo que tiene números. Mire, la función que él le aplica a este campo es la función suma. Entonces, en administración, él me da este valor, esta suma, y para cada uno de ellos. ¿Cómo puedo indicarle aquí en valores que yo quiero que me cuente por código? Que a código no me le haga una suma, sino que me haga un conteo. Hola, hola. En la flechita donde está, donde dice suma de código, muy ahí bien. Tendría que seleccionarse donde dice configuración de campo de valor. Ajá. Y ahí tendría que cambiarse la función de sumar a recuento, si no me equivoco. Ok, vamos a colocarle recuento. Y de esta forma, vean, ya nosotros le hemos dicho que queremos utilizar el campo de código. Y él nos empieza a contar, ah, mira, en base a códigos. En Arauco tenemos 2 códigos que están en esta sucursal y que pertenecen al campo de administración. En marketing tenemos 5 personas que están en Arauco. Vean, y de las dos formas, utilizando un campo que tiene texto, que tiene nombre asignado, y un campo que tiene valores numéricos, que es el código. Le hemos aplicado que nos cuente. Bueno, entonces ya tenemos nuestra tabla dinámica.
2. Vamos a moverla para llevarla en orden. Vamos con la tabla dinámica 3. Nos ubicamos en cualquier celda, nos vamos a insertar y ahora, partiendo de tablas dinámicas recomendadas, no vamos a utilizar ninguna de estas, sino que vamos a decirle tabla dinámica en blanco. Vamos a traer este encabezado, vamos con la 3 y pegamos. Me dice suma y promedio de sueldo por departamento. Entonces, me ubico en mi tabla dinámica. Ahora, por favor, guíenme qué campo van a estar trabajando en esta tabla. Sería departamento, sueldo. Departamento, sueldo. Ok, ya tenemos aquí el campo de sueldo y departamento, que son las dos cosas que nos está pidiendo. Ahora, las operaciones que deben de trabajar, que debemos de calcular, es una suma y un promedio. ¿A quién vamos a aplicarle la suma? Primero. El sueldo. Ok, entonces, en este caso, cuando le habilité sueldo, automáticamente me lo pasó aquí a valores. Pero digamos que yo no me percaté que de un solo me lo mandó, sino que lo tengo aquí. Entonces, tomo a sueldo, vean, tomo a sueldo asumiendo que de aquí lo mandé directamente a las filas. Administración me está dando los sueldos de cada uno de las personas que están ahí. Entonces voy a agarrar a sueldo, lo voy a tomar y lo voy a mover para valores. La función que él me va a dar por defecto al momento de trabajar con valores así numéricos es la función suma. Entonces la primer parte de mi enunciado ya lo cumplí. Ahora él me dice que quiere un promedio de sueldo por departamento. ¿Cómo puedo hacer para indicarle que ahora me saque un promedio? Ya tengo la suma. Agregamos sueldo de nuevo en valores. Ok, entonces tomamos el sueldo y lo arrastramos hacia valores. Vean que el nombre que me da, como no pueden estar así dos campos con el mismo nombre, entonces él simplemente me ha dicho que hoy se llama sueldo 2, este campo. Ahora, ¿a qué campo le vamos a decir que nos calcule lo que es un promedio? Porque ambos nos están dando lo que es la suma. Los dos nos están dando aquí la suma. Miren, tenemos los mismos valores. A sueldo 2. A sueldo 2. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en sueldo 2? Promedio. Promedio. Entonces nos vamos a configuración de campo valor. Y en lugar de que sea suma, vamos a decirle promedio. Marcamos la opción promedio y luego nos vamos a aceptar. Y este es el promedio. Lo que podemos hacer en este caso es reducir aquí los decimales. Lo dejamos a 2 decimales nada más. Y el promedio de sueldo para administración anda en 649. Ese es el promedio que se maneja para ese departamento. Disculpe, ingeniero, no me fijé cómo duplicó el sueldo. Ah, vaya. Vamos a darle aquí control Z. Vamos a quitarlo. Bueno, lo quitaré de aquí. Vaya.
estaba nuestra base así, nuestra tablita, perdón. Ahora, tomé a sueldo aquí de campo, en estos campos, tomo a sueldo, clic izquierdo y lo arrastro hacia los valores. Ahora, en valores yo tengo dos campos para sueldos. Sueldo normal, el que tiene la suma primero, y ahora tenemos un sueldo número 2, que es este otro campo. Solamente le agrega un numerito de más, pero es el mismo campo. Luego nos vamos a sueldo de suma, suma de sueldo 2, configuración de campo valor, y en ella marcamos lo que es la función promedio. Y por último, aceptar. Me dice, por favor, si la pantallita no la está cargando o si ha podido visualizar lo que hemos hecho. Sí. Ah, vale. Entonces, ahora simplemente aceptar. Y de esa forma, aquí me da ya el promedio. Y como me ha dado muchos decimales, entonces simplemente los marco y me voy aquí a reducirlos. Y lo voy a dejar con 2 nada más. O si deseo, lo puedo dejar entero sin decimales y lo reduzco completamente. Y aquí yo tengo que el promedio de sueldo para administración es de 649. El promedio para comercial, los sueldos andan entre 710. Y para marketing, el promedio de los sueldos está en 684. Y la sumatoria de todas las personas que están en marketing, en todos los sueldos, me da este valor. Esos valores que están aquí. Y esta sería nuestra tabla dinámica. Tabla dinámica. Y la vamos a ordenar. Y ya nos quedaría a nosotros realizar lo que es la suma. Y a esta le va a quedar de tarea el sueldo más alto por departamento y cargo. Mañana vamos a continuar trabajando con lo que son las tablas dinámicas. Entonces, ahorita estamos con la parte básica. Mañana vamos a terminar de personalizar. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, entonces nos vemos mañana. Buenas noches. Feliz noche, que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Buenas noches, Melvin.